Desde hace más de un mes, UNEPAVID empezó a trabajar con la plataforma virtual del programa SIDEMI, el cual se anunció a finales del 2014. El encargado de esta dependencia detalló que el método de trabajo de esta plataforma se desprende de la necesidad que tiene la ciudadanía para que sus problemas de maltrato infantil, doméstico, social y otros sean atendidos de una forma adecuada que les permita tener la certeza de obtener soluciones. En un periodo de mes y medio, dijo, se han atendido 80 casos y aseguró que a todos se les dará seguimiento con apoyo de algunos estudiantes universitarios. En meses pasados habíamos comentado lo de SIDEMI, lo del sistema de denuncia virtual sobre el maltrato infantil. Ya está en funcionamiento, ya está operando de hace un mes y medio. Estamos trabajando con esos casos ya especializadamente, cuando los oficiales de la unidad especializada de la policía para atención a víctimas atienden ese tipo de situaciones, inmediatamente ellos están dados de alta para que ingresen los datos generales y lo que necesitamos. Esa es una información muy extensa. ¿Para qué? Para trabajar tanto con el niño en ese momento, con el agresor y con la red de soporte. Para el maltrato infantil sobre los niños ha existido negligencia, maltrato físico, omisión de cuidados, abandono, ese tipo de situaciones. Con el fin de reforzar estas acciones y lograr atender la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar, comentó, se han tenido pláticas con encargados de guarderías e instituciones de salud para que cualquier situación que detecten de maltrato sea canalizada a UNEPAVIF a través de la plataforma de SIDEMI. Dijo que una vez que inicien las labores en las escuelas, se buscará establecer un convenio de colaboración también con las autoridades educativas. Con imágenes y edición de Adrián Rodríguez, Las Noticias Guaymas.